En Venezuela, la escasez de alimentos y productos de la cesta básica es evidente. Tras casi una semana de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro fijara los precios de al menos 25 alimentos, se observa la desaparición casi total de estos productos en los abastos y supermercados del país. Entre los precios fijados está el de la carne de res en $1,5 y el pollo en $1,3. Las neveras en las que debería exhibirse la carne de res están completamente vacías. Solo están disponibles carne de hamburguesa y croquetas de pollo industrializados y a precios no regulados. Las neveras correspondientes a lácteos también están vacías. Solo se observan productos de charcutería como quesos, jamón y salchichas. Según ha dicho el vicepresidente económico Tarek El Aissami, la medida de los también llamados precios acordados se logró tras firmarse un acuerdo con las 33 agroindustrias más grandes del país. Sin embargo, este convenio ha sido negado por los empresarios, que aseguraron que estos precios fueron impuestos por el gobierno. La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras y la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores alertaron recientemente sobre el desabastecimiento que se puede generar por el control de precios ordenado por el gobierno de Maduro.